Los 4000 I'm on a beautiful boat excursion, and the name of the boat is called Lago Kruger, and it's sponsored by a company called Safari Lacustre. Actually, it happens to be Wednesday, March 6, 2024, is how it goes short, and we've got Damien in the front, who's explaining where we are. Right now, we're on the beautiful Lago Menendez. Absolutely gorgeous. I'll show what it looks like from the other side of my screen. Y un detalle que no les dije, que todos los lagos que tenemos acá son cuencas del Océano Pacífico. Todo esto es cuenca del Pacífico, que a muchos les extraña, pero después les vamos a contar con Cintia un poquito la historia de por qué hoy esto es Argentina y no Chile, ¿no? Porque por una cuestión de las vertientes tendría que ser Chile, pero sin embargo es Argentina, porque bueno, hay una cosa muy interesante de la historia acá en esta zona, con un protagonista muy importante que es Perito Moreno, acá en la zona, así que eso se lo contamos después. Volviendo al tema este de que muchos recorremos el parque en auto y vemos solo bosque, lago, montaña, hay gente que va a la estepa y ve un desierto. Ese argumento es el que utilizan también las compañías mineras, que si hagamos minería acá total no hay nada. Bueno, la Burri, vieron justo el otro día, se la mandó. Los memes explotaron, los memes de los guanacos. Pero ese argumento, vamos, saquemos litio ahí, oro, plata, total ahí no vive gente, no hay nada. Yo siempre digo que hay una frase, traigo a cuenta una frase de Atahualpa Yupanqui que dice que para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Mientras que si uno va con un biólogo, con un guía, con alguien que te cuente algo, decís, wow, todo esto había en la estepa patagónica, increíble, y a veces pasa por la falta de conocimiento. Así que bueno, la idea de hoy, de esta excursión, más allá de ver a la Alerce Abuelo, un árbol de 2600 años, es que ustedes se lleven algo o que todos nos llevemos este mensaje de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué es tan importante conservar estos parques nacionales que tenemos acá en Argentina? ¿Por qué es tan importante la conservación y minimizar los impactos? Porque lamentablemente lo poco que queda de ambientes naturales intactos en el planeta justamente están en países como el nuestro. Así que de ahí el uso sustentable. Y entender que nuestra especie, la humana, es la especie que más arruina, deteriora y modifica los hábitats de los que dependen el resto de las especies. Así que... Hello there, I have with me Capitán Roberto, who is driving this wonderful boat. Nice to meet you, mucho gusto. ¿Cuántos años tomando? Mucho. 30. Gusto. Lago Menendez es hermoso, ¿eh? Very happy to be here. Mucho feliz. Sí, sí. Thank you. Okay, I'm now in the back of the cruise, and it's absolutely beautiful. You can see lots of mountains, and the lake is absolutely gorgeous, okay? Very nice. So now we're gonna go back inside, okay? Here we go. Hello there, I've got Damien with me, and he is our guía for the whole trip, correct? On the barco. Correcto. You're a very good guía, you know everything about Lago Menendez. Estamos navegando en Lago Menendez, yendo hacia un lugar emblemático del parque, como es el bosque de los Alerces Milenarios. Así que solo se llega por agua, navegando el agua. Y acá estamos con Paul, así que va a llevar un poco de... Les va a contar algunas cosas de acá del Parque Nacional. Muchas gracias por todo. Thank you. Okay, so anyway, we'll continue our cruise, but if you're looking for a great cruise,